La barra que divide a los diputados del público asistente en la sala de sesiones del Poder Legislativo continúa siendo tema de conversación en cada sesión. Y es que ahora los partidos de izquierda se unieron para solicitar que sea retirada, en esta ocasión presentando una propuesta formal promovida por la diputada Ana María López Hernández. A esta petición, el presidente de la Junta de Gobierno, Edgar Hernández, dijo que se analizará la propuesta para facilitar el acceso, pero que de ninguna manera se retirará la barra que divide el recinto. Argumentó también que hay que darle la atención en su justa dimensión a los verdaderos problemas y no desviarse del verdadero objetivo del ser diputado. Yo creo que hay que darle la atención en su justa dimensión a los asuntos que se tratan aquí en el Congreso. Yo creo que lo importante son las iniciativas, las reformas a las leyes, lo que aquí se plantea, lo sustancial del trabajo legislativo. Lo demás, pues, son asuntos administrativos que se deben tratar precisamente ante las áreas que son encargadas de ello. Lo anterior, debido a que desde que la 61ª legislatura entró en función, se ha presentado una serie de dimes y diretes entre algunos diputados, como la inconformidad de la diputada Yolanda Valladares o los reclamos del diputado Manuel Zavala, el cual en esta cuarta sesión volvió a subir a la tribuna un tanto molesto e inconforme con el tiempo que se le fue otorgado a su intervención, insinuando soberbia por parte del presidente de la mesa directiva. Que motive la réplica. Solicitud que no se formula en esta oportunidad no podrá ser atendida. Así que, compañero diputado, tiene usted 5 minutos para hacer uso de la palabra. Bueno, luego los soberbios se acusan de soberbios. Eso demuestra el cobre de quienes mandan en este Congreso. Para la próxima, vea usted bien para todos lados, joven Manrique. Ante esta situación, el presidente de la mesa directiva, José Manuel Manrique Mendoza, dijo desconocer el tipo de estrategia que el diputado Zavala planea al tomar este tipo de actitud. Yo volteé, hice un paneo para todos lados, la verdad es que no vi, inclusive me manda aquí él una notita, donde dice, agéndame porfa, ni siquiera con nombre, no sé quién, llega un edecán y me dice, digo, hay cosas que en la ley están muy claras, cosas que nosotros tampoco podemos pasar por alto y que están hechas para tener un orden dentro del Congreso, dentro de las sesiones. Al igual que el presidente de la Junta de Gobierno, Manrique Mendoza invitó a los diputados a tratar temas sustanciales en las tribunas. La representación legislativa de los partidos de izquierda comienza a ser efervescencia en el Congreso del Estado. Sin embargo, se espera que a diferencia de pleitos y discusiones, esta legislatura dé resultados óptimos a todos los campechanos quienes otorgaron el voto de confianza para que sean ellos quienes nos legislen. Con imágenes de Miguel Castillo para Tiempos Campeche, Verónica Astorga.